leyenda de Jack y Diane. ¿Despertaste? No lo sé. Te veías tan calmada acostada ahí. Sí, lo que tú digas. ¿Sabes qué? Estás loca. Chuck, no puedo, ¿de acuerdo? Ya voy tarde. Oh, muy tarde. Está bien, tal vez solo un minuto. ¡Stanley! Esta maldita cosa llega a 63 segundos. No es lo que quiero escuchar, Parker. ¿Qué quieres que haga, vamos? ¿Quieres que toque la bocina en cada semáforo? Bueno, según el manual de conducción táctica, sí. El último accidente casi me mata. No me sacaré las varillas hasta dentro de 3 meses. Unas varillas de titanio no le hacen daño a nadie. Tengo 6, Parker. 2, 6. ¿Cuál es la diferencia? 4, Parker. ¿Sabes contar? Sí. Cállate, ¿de acuerdo? Oh, a la mierda. ¿Qué haces? Solo veo unas fotos viejas. Déjame ver. Mira eso. ¿Puedes creer que fuimos nosotros? Mira, incluso después del choque con el autobús escolar y volar por el parabrisas, estuve entubado por 2 semanas. Nunca vino, nunca llamó. Tienes que dejarlo. Te aferras demasiado tiempo. ¿De acuerdo? Digo, y también, por cierto, no estabas entubado, amigo. Estabas en coma inducido. Hay una gran diferencia. ¡Grande! Mira, nunca lo entenderás porque tú y tu padre eran cercanos. ¿A qué se dedica tu padre? Es un capo. Es un asesino. Trafica drogas, ¿verdad? Y eres policía. Es como si el hijo de Hitler se hiciera judío. No encajan, viejo. Pero sigo siendo su carne y hueso. De carne y hueso. Como esos peces. Hay que sacarlos. Apestan, vamos. Mira, aquí estoy. Emocionalmente decapitado y todo lo que piensas es en peces muertos. ¿Quién es el imbécil? ¡Perfecto! ¡Oh, diablos! ¿Qué carajo? Lo siento, voy a devolverlo. No puedes devolver una bolsa de pescado muerto, idiota. ¡Oh, vamos! ¿No sabes leer? Los peces no duran ni 2 días. Cuando estuvo aquí el otro día, le dije justo lo que iba a pasar. ¿O no? ¿Qué te dije? Esos peces no están destinados a nadar en una pequeña pecera. ¿Y? Y que pronto se deprimirían. Sus colores se desvanecerían y que un día los encontraré nadando boca abajo. ¡Exacto! ¡Oye, Stanley! ¿Ves estos? ¿Ves estos? ¡Oh, sí! ¿Y qué tanto te gustan estas cosas? ¡Oh, Dios! ¿Por qué no me dijiste que tenía nuevos, eh? ¿Me recomiendas un par? Siempre pensé que eras el tipo a quien le gustaría tener un mono. ¿Qué tal un mono? Un mono lanza popó por todos lados. Además, tengo fetiche de peces. ¿Recomendar? Sí, ya sabes, algún pez que viva más de 2 días. Son peces dorados, todos van a morir. Bueno, ¿no tienes otra actitud? ¿Cuál es tu fascinación por los peces dorados? Mira, prefiero no hablar de eso. Digamos que son relajantes. ¿Alguna vez te han dicho que eres alguien raro? Sí, ¿tú qué haces para relajarte? Me masturbo. ¡Guau! Me gusta esta chica. Todos necesitan encontrar su paz interior. ¿De acuerdo? Se llama chi. Es un flujo de energía. Mira. Muy bien, ¿qué diablos haces? No siento una vibración. Está bien. ¿Y qué significa eso? Que estás muerta espiritualmente. ¿En serio? Estoy en una tienda de mascotas en Seymour, Indiana.
Dime algo que no sepa. Muy bien. ¿Y qué haces para divertirte? Además de masturbarme, no hay mucho más. En ese caso, creo que tal vez... deberías llamarme alguna vez. Preferiría rechinar los dientes contra el costado de una pizarra. Wow. Además, tengo novio. ¿En serio? Sí, puedes irte a la mierda. Oh, vaya, alguien necesita sexo. Oye, tu amigo te está hablando. Mira, este lugar te está matando. La energía aquí es muy mala. Renuncié a trabajos por peores razones que esa. Buena suerte. Muy bien, ¿me das un par de esos? ¿Por qué estás tan feliz hoy? Solo estoy cansada. ¿No deberías estar trabajando? ¿Podemos hablar de eso más tarde? No, hablemos ahora. Bueno, técnicamente, sí. ¿Cómo que técnicamente? Renuncié, ¿de acuerdo? ¿En serio? De acuerdo. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Solo odio estar aquí. Mira, sé que no tenemos mucho, pero hacemos lo que podemos. No me refiero a la casa. Me refiero a Seymour. No puedo servir más conos de helado, ni barrer más pisos, ni tirar más peces de colores. Yo no puedo. ¿Por qué no trabajas conmigo y Nana en la prisión? Sin ofender, pero prefiero beber una botella de arsénico. Yo también lo quisiera hacer. ¿Crees que esto puede tener algo que ver con otra cosa? Realmente, realmente no quiero hablar de eso ahora. Mírame. Sé cuánto duele. Amé a mi hermana hasta la muerte. Y tú eres la viva imagen de ella. Y eso no es algo de lo que yo pueda huir. Cada vez que te miro, la veo a ella. Tu madre escribió esas cartas para compartir contigo. Solo tú, Diane, creo que le debes a ella leerlos. Lo sé. Muy bien. Voy a ver cómo van los brownies. Lo hablaremos más tarde. Dios, te extrañé. Yo también te extrañé. ¿Qué pasa? La tienda de mascotas no era lo mío. ¿Cómo sigue pasando esto? ¡Cállate! ¿De acuerdo? Suenas justo como mi tía. Yo, Diane, he tenido un trabajo desde la graduación y tú como 10. Hablo de, te vas a quedar sin lugares para trabajar por aquí. Sí, bueno, tal vez sea algo bueno. ¿Cómo es eso bueno? Porque yo odio estar aquí. No sé de qué estás hablando. Mira hacia afuera, mira lo hermoso que es. En serio. Además, el tío Josh me hará gerente en 1 o 2 años. ¿Sabes? El tío Josh es un criminal. Es un motociclista de 50 años que se hace llamar Jesús. ¡Dios mío! ¿Acaso estás bromeando? ¿De acuerdo? ¡Jack! ¡Abre los ojos! ¿Por qué estás enojada? Jack, te amo, pero... si aprendí algo de la muerte de mi madre, es que no puedes esperar. Mira, ella quiso salir de esta ciudad durante años. Pero siempre encontraba una razón para quedarse. Hay más en la vida que sacar peces en una bolsa por el salario mínimo. Quiero que mi vida signifique algo. Esta es una ciudad sin salida, Jack. Tal vez me guste este pueblo sin salida. Quiero ir a Hollywood y ser actriz. ¡Mierda! ¡Quiero ir a esos estrenos con alfombra roja! Espera, ¿de dónde diablos viene todo esto, Diane? Ah, ¡no lo sé! Siempre lo he pensado. ¿Y qué haría yo allá? ¿Te gustan los libros de fantasía? Podría ser escritor. Escritor.
Eso es lo que piensas. ¿Crees que sí? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? No lo sé. Pensé que nos íbamos a quedar aquí. Y luego eventualmente íbamos a... crear una familia, tener hijos. Jack, no soy feliz aquí. ¿Ganar poco dinero en trabajos de mierda? Hay mucho más en la vida que esto. Ya voy tarde. Mierda. Pensé que tu tío le diría que dejara de pasar por aquí. Le dije cómo te sientes. Debo ir a trabajar, ¿sí? Te amo. Hola, frijolito. Te ves hermosa hoy. Tengo una cosa que decirte. Vete a la mierda. ¿Por qué no vas a mendigar a alguien más si te alejas del trabajo de mi novio? Yo solo trato de ayudarme. Sí, alguien siempre tiene que ayudarte estos días. Cariño, ¿cuándo va a terminar esto? Cuando mueras. ¿Cómo puedes hablarle así a tu padre? Mi padre murió la noche que mató a mi madre. Tú sabes que eso no es cierto, Diane. ¿A qué le tienes miedo? ¿Que si no soy yo, no tendrás a quién culpar? Yo no maté a tu madre. Amé a tu madre con todo mi corazón. Te dije lo que pasó. Hicieron esto para callarme. ¡Eso no es cierto! Eres un mentiroso. ¡Jódete! ¿Tú crees que yo quería terminar así? ¿Tú crees que quería perder todo lo que amo? Solo no era parte de tu plan. ¡Plan! ¡No había ningún plan! ¡Ellos lo hicieron! ¡Ellos me hicieron esto! Yo no maté a nadie. Jackie. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Oh, sí, sí, ¿qué pasa? No sé qué hacer con Diane. Diane está loca. Quiere que me mude a Los Ángeles con ella. Oh, ¿Los Ángeles? Sí. Oh, muy lejos. Sí, sí, lo sé. Yo no sé qué hacer. Oh. ¿Qué? Yo. Oh. Ay. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Estoy bien. Oh. ¿Recuerdas a Lizzie? Hola. Muy bien, oye, te alcanzaré después del almuerzo, ¿sí? Pensé que la puerta estaba cerrada. Siéntate. Ah, tienes que hablar con tu loca novia, chico. Está tirando personas de sus sillas de ruedas frente al lugar. Y eso no se ve bien, Jack. Lo sé. Mira. Intenté hablar con ella. Conoces a Diane. No escucha. Una vez que entra en ese modo loco, se acabó. Conozco la locura mejor que nadie y no tiene sentido hablar con un loco. ¿Y qué se supone que haga? Mira, ella quiere que me mude a Los Ángeles. Y yo me pregunto, ¿qué debo hacer para que se quede aquí y sea feliz? ¿Quedarse aquí y ser feliz? Eso no va a pasar. ¿Dices que no hay nada que pueda hacer? No hay nada que puedas hacer. Lo mejor que puedes hacer es... solo mudarte con ella y vigilarla. Una chica como Diane puede tener problemas allá. Sí. Por otro lado, tu trabajo te esperará.
Gracias. Lo aprecio. Muy bien, Jackie. Vuelve al trabajo. Tengo cosas que hacer. Y señoritas que mantener. Está bien. Muy bien. Buena charla. ¿Puedes creer que alguien tuvo las bolas de caminar allí? Algunos dicen que no sucedió. Oh, Dios. Por favor, no seas uno de esos. ¿Uno de esos qué? Esos cínicos que odian por todo. Solo dije lo que dicen. Sí, bueno. Prefiero creer que la gente puede hacer grandes cosas. Caminar sobre estrellas y así. Sí, supongo. Diane, sobre hoy con tu padre. No quiero hablar de eso. Sí, lo sé, solo... Mira, ya no puedes hacer eso en el taller de mi tío, ¿sí? Lo sé, solo... No puedo controlar mi temperamento cuando lo veo. Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguna parte de ti que, ya sabes, sienta lástima por él? ¿Lástima por él? ¡Él mató a mi madre! Jack, no me hagas empezar. Lo entiendo, pero... Diane, fue declarado no culpable. Él era policía, Jack. Los policías nunca son culpables. Bien, bien. Solo preguntaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres aquí? Bueno, solo vine a ver las estrellas contigo. No hablo de aquí mismo. Hablo de este pueblo. ¿Por qué tienes miedo de dejarlo? ¿Sabes qué? He estado pensando mucho. Tienes razón. ¿Significa que vendrás conmigo a California? Bebé, yo volaría hasta allá. Caminaría sobre las estrellas si es a donde vas. Aunque podría quemarme los pies. Jack. Puedes hacerlo. Querida Diane, hoy es tu segundo cumpleaños y parece que el tiempo vuela. Este año haré algo diferente. Voy a documentar mi vida para ti, toda ella. Quiero que sepas exactamente quién era tu madre y quién no era. A través de estas cartas y de ti, espero volver a tener una voz, porque aunque me haya ido, Diane, tú eres quien me trajo a la vida. Diane, ¿qué pasa? Leí las cartas anoche. ¿Qué cartas? De mi madre. Oh, Dios mío. Leí hasta la última de ellas. Sé quién asesinó a mi madre. Oh, Dios mío, ¿fue tu padre? Todo este tiempo nunca te creí. No, no fue él. ¿Qué?
¿De qué estás hablando? Es complicado, ¿de acuerdo? Incriminaron a mi padre. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son ellos? Todo comenzó con el jefe de policía aquí en Seymour. ¿De qué estás hablando? ¿Melton Jonas? ¿Por qué el jefe de policía querría matar a tu madre? Mi padre tenía información. Iba a ir a la fiscalía para exponerlo. Algo sobre tráfico sexual y drogas. Yo no puedo creerlo. Esto es, A mi mamá la convirtieron en una mula. Y luego incriminaron a mi padre de asesino. ¿Le dirás a la policía? No, no voy a ir a la maldita policía. Son los malos, Jack. Ni siquiera me siento segura ahora mismo. Diane, tienes las cartas. Podrías enseñarlas. No importa. No entiendes lo profundo que va esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué nos llevamos la camioneta de tu abuela? Por si acaso. ¿En caso de qué? Solo conduce. Diane, solo... ¿En caso de qué? Solo conduce, ¿de acuerdo? Oh, mierda. Sí. ¿Eres Melton Jonas? Lo siento, querida. Estos no han funcionado en algunos años. ¿Quién eres? Mi nombre es Diane. Ah, gusto en conocerte, Diane. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Conoció a mi madre. Bueno, debes saber. Fui jefe de policía durante 32 años. Conocí a mucha gente. Crystal Peterson. Ah, no. Bueno, Diane, ¿por qué no entras y me cuentas más sobre tu madre? ¿Sí? Sí, dijiste Crystal, ¿eh? Peterson, ¿verdad? Ah, me pregunto por qué ese nombre no me suena. Debería. Sí, Diane. Recuerdo a esa perra. Ah, la vieja confiable Beretta, calibre 45. Excelente opción. Ah. ¿Qué se supone que eres? ¿El ángel vengador? Quiero saber quién mató a mi madre. Bueno, es de conocimiento común que tu padre asesinó a tu madre. Otro juez no lo vio de esa manera, pero a veces las personas se equivocan. Todo eso es una mierda. Incriminaste a mi padre porque te iba a exponer. ¿Exponerme? Parece que alguien tiene imaginación. Leí las cartas. Las cartas. De al menos 11 años. Mi madre me contó todo. Las entregas a las que la enviaste. Cómo la drogaste con heroína la primera vez. Lo leí todo. También sé sobre las violaciones. Tengo la carta final. Ja.
Pero esas cartas... no existen. ¿Todo lo que importa ahora? Es que te voy a matar. Sí, claro, claro. Muy bien, ¿quiere jugar a su manera, señorita Peterson? Bien, juguemos a su manera. Por mí está bien. ¡Hola! Hey. Sí, soy yo. Necesito que hagas un resumen de Diane Peterson. Quiero que me traigas todo lo que encuentres de ella. Tan pronto como puedas. ¿Está todo bien, jefe? No, solo tenemos que atar cabos sueltos. Enseguida. Te veré aquí pronto. Soy la única que sabe dónde están las letras. Lo juro por Dios. Te diré algo, niña. No hay un Dios. ¡Tú no me asustas! Mira eso. Pobrecita. ¿Sabes algo? Eres más linda que tu madre. Claro que dudo que puedas chupar un pene como ella. Lo averiguaremos pronto, ¿verdad? ¿O no, cariño? ¡Quítate de encima! ¡Vamos, niña! ¡Por favor, suéltame! Oh, eso fue rápido. ¿Dónde diablos está Diane? ¡Me disparaste! ¡Oh, mierda! ¿Qué? Diane, ¿qué fue lo que hiciste? Debí matarte cuando tuve la oportunidad. ¿Qué dijiste? Yo debí haberte violado y luego ponerte una pala en la cabeza. Justo como César lo hizo con tu madre. ¿Qué diablos fue eso, Diane? ¿Ah? Acabas de asesinar al jefe de policía. Sí, el mismo jefe que mató a mi madre y me iba a matar. ¿Qué? ¿Querías que fuera yo? ¿Preferirías que el hijo de perra me matara, Jack? No. Diane, por supuesto que no. ¿De acuerdo? ¿Cómo vas a decir eso? Tengo miedo. Superaremos esto, ¿de acuerdo? No. No es eso. Tengo miedo porque... ¿Qué? ¿Por qué? Porque me gustó matarlo. Diablos, papá. Thank you.
siento, papá. Es el peor ronquido que he escuchado en toda mi vida. ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Oh, maldita sea! ¿Acaso son zapatillas de ballet? No, Parker, de acuerdo. Son un soporte del arco. Ayudan con mi postura. ¡Despierta, maldito gordo! ¡Dije despierta! Te escuché la primera vez. Solo queremos hablar, ¿sí? ¿Quieres hablar? ¿Apuntándome en la cara? ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué tal si vuelves a una hora razonable con un maldito chai latte, Ricky Ricardo? Está bien, amigo. Supuse que eras más un tipo de moca con un poco de espresso. ¡Vete a la mierda! Te diré algo. Ya que irán por él, ¿por qué no se besan? Parece que no te han golpeado en semanas. Es lo que digo, Stan Lee. Debe haber igualdad aquí. Sí. ¿Quieres saber qué es el capitalismo? ¡Es que te jodan, eh! ¿Qué diablos haces? No es lo que esperaba. Debo decirte, Josh, se ve como violación de libertad condicional. Sí. ¡Oh, wow! Este idiota está en libertad condicional. ¿Cuántos años le darán? Dígame, detective. Al menos de 10 a 20. Uf, son otros 10. Oh, saldrás a los 80 años. Ya espósalo. ¿Qué quieres, viejo? Oh, va a cooperar, ¿ah? ¿Eh? Va a cooperar. Oye, ¿y tu sobrino? No lo sé, está de vacaciones. ¿Sí? Escucha, él y su perra novia mataron a mi padre esta noche. Y quiero saber a dónde fueron. Mi sobrino es un buen chico, él no haría algo así, no te creo. No importa si me crees. Lo que es de suma importancia es si yo te creo. Lo pediré una vez más, Jacob Ryan y Diane Peterson. 3, 2... ¡No es de la buena! ¡Jódete! Cuartos disponibles. Bienvenidos a Disneylandia. Diane, es solo por la noche, ¿de acuerdo? Iré a darme una ducha. ¡Oh, Dios mío! ¡Jack! ¡Jack! ¿Qué? Debemos irnos de aquí. ¿Qué? ¿Vinieron los policías? ¿Qué? ¿Policías? No. Leí las reseñas del hotel. La gente dice que aquí hay chinches. Además, no hay café en la mañana. Y la semana pasada, encontraron un pollo flotando en la piscina. ¡Un pollo, Jack! ¡Un pollo de verdad! ¡Jack! Tengo sed. Toma. ¿Qué es eso? Es agua. Es del lavabo. ¿Y? ¿Tratas de matarme o solo envenenarme? ¿Estás bromeando? El agua del grifo no es tan mala. ¿Sí sabes que el agua del grifo mató a 33 personas el año pasado? Contiene cloro, cromo e incluso arsénico. Ese tipo de cromo es cancerígeno, Jack. ¿No sabes de la muerte por cromo? ¿Cómo diablos sabes esto? Vi a Erin Brockovich la otra noche. Muy bien, voy a comprar algo de la máquina expendedora, ¿sí? Oye, si hay una Kit Kat o M&M's de maní, ¿puedes traer también? Solo si hay de maní. No me gustan los de pretzels. Diane, ¿segura que estás bien? Solo no compres los de pretzel, ¿sí? Thank you.
No sé si puedo hacer esto. ¿Mamá? Siempre ha sido la niña más fuerte que conozco. Esta gente nos destruyó, Diane. Y ahora es nuestro turno de destruirlos. Debes hacer lo correcto. Pero mamá, son asesinos. Tienes las cartas y las instrucciones que te dejé. Y recuerda, no hay nada más poderoso que la justicia. No podemos dejar que nos quiten todo. Te amo, mamá. Jack. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es? ¿Qué pasó? Un viejo loco acaba de empezar a perseguirme con una ametralladora. Eso pasó. Ven, vamos, hay que moverla. Debemos bloquear la puerta. ¡Ah! Jack, espera. Eso no tiene sentido. Diane, el anciano de la recepción. Acaba de perseguirme con una ametralladora, ¿de acuerdo? Solo le pregunté por la máquina expendedora. Agarró su andador y luego... ¡Ey, para! ¿Dijiste que agarró su andador? Sí, pero estaba dando vueltas con esa cosa, ¿sí? Vamos, tenemos que largarnos de aquí. Está bien, Jack. No iremos a ninguna parte. Solo escucha por un segundo, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres que escuche? ¿Oyes algo? No hay nadie aquí. Nadie te persigue. Vamos, sal del camino. Vamos. Quizás el viejo idiota está a la vuelta. Oh, Dios mío. Sé que es como un ex-Navy SEAL, lo sé por su forma de moverse. Jack. Sigiloso. Muy bien, detente. Mírame. Cálmate un poco, ¿de acuerdo? Está bien, pero no me quedaré aquí con G.I. Joe en los pasillos con su ametralladora, ¿sí? Quiero salir de aquí. De acuerdo, está bien. Vete a otro lugar. Siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Cállate. Sé que piensas que como tu padre fue el jefe aquí por tantos años, eres un privilegiado. Soy el único aquí que conduce su coche. Estoy aquí para decirte que no lo eres. Y de hecho, creo que eres tan sucio como él. Y tengo la intención de demostrarlo. Hasta entonces... dejaré que tú y tu novia se disparen en el pie. Oh, disculpe, capitán. ¿No serían pies? Disculpa. Bien hecho. Dijo que nos dejará dispararnos en el pie, pero como somos dos, ¿no serían pies? Plural, ¿verdad? Uh-huh. ¿Mm? Con todo respeto, capitán, yo no soy mi padre. Si mira mi historial, verá que no he tenido una queja en 10 años. Parece que es verdad. Es verdad. Pero milagrosamente, en la última década hay casi una docena de cuerpos en informes en los que está involucrado. Supongo que es difícil quejarse muerto. También es verdad. ¿Tienes algo que decir? No, capitán. Y hablando de circunstancias inusuales, ¿qué pasó con Josh O'Brien? Está en nuestro informe, capitán. Solo léalo. Es interesante porque parece ser que el señor O'Brien dirigía un negocio legítimo. Su oficial de libertad condicional dijo que estaba limpio. Como si fuera un desierto. Capitán, ¿recuerda ese dicho? ¿Un leopardo no puede cambiar sus manchas? Ahora sabe. Parece que este leopardo sí. Pero me cuesta trabajo creer que cuando usted y el detective Montana entraron, que Josh O'Brien estaba sentado jugando con un kilo de cocaína. Sí, no estaba jugando, estaba inhalándolo como en las películas. Capitán. Sí. Sí. Y en lo que respecta a la investigación, están fuera del caso. Con todo respeto, capitán, Diane Peterson y Jack O'Brien asesinaron a mi padre. Y los despellejaré y los colgaré para que los vean, ¿de acuerdo? Sí. Les pido disculpas si no he sido absolutamente clara. Tú y tu pareja están fuera del caso. Ahora lárguense de mi oficina. ¡Wow!
¿Qué hacemos aquí? ¿Dejaste todo el dinero en el motel? Sí, estoy seguro de que no hay un banco aquí. Estamos en una casa de crack. ¿Te perdiste, cariño? Tal vez está buscando una orgía. ¿Eres su proxeneta? No, mi nombre es Jack. Jack, un gusto cállate. Conocernos. ¿Qué es eso? ¿Qué crees? Bueno, como mal tatuaje de prisión, parece Julio César. La perra tiene chistes. ¿Qué tienes en la mano? ¿Nos estás ofreciendo un buen rato? ¿Podemos pagarte? ¿Cuánto quieres? Todo ello. Oye, nena, tendrás que hacerlo por meses. Dayan, vamos. No lo creo. Ni siquiera es real. ¡Oh! ¡Cuidado con la pared! ¡Perra loca! ¡Casi me disparas! ¡Oh! Ahora no puedes decir casi. ¡El dinero! ¡Ahora! ¿Qué hay en la bolsa? Ponlo en el maldito suelo. Sabes que ya estás muerta, ¿verdad? Son los narcóticos de César. Eres un maldito cadáver andante. César te va a matar. Te va a matar. ¿Conoces a César? Primero te hará su perra. Y te pondrá una bala en la parte trasera de tu linda cabecita. Yo no lo creo. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Tú le disparaste! ¿Acaso estás loca? ¡Ah! ¿También conocen a César? Nunca oí hablar de él. Yo conozco a Peter, conozco a John, conozco a Sam. Sam suena como César, pero César... ¡Cierra la maldita boca! Sí, señorita. Dayan, debemos irnos. ¡No me toques! De acuerdo. Sus relojes en la bolsa. Cadenas también. Y quítense la ropa. ¿Qué? Me escucharon. ¡Que se la quiten! Mis calzones. ¿Tus qué? Mi ropa interior no está limpia. Debiste pensar en eso antes de salir de casa esta mañana, animal peludo. Ahora quítatelos. Vayan al sofá. Esa cosa es asquerosa. ¡No me importa! ¡Vamos! Lo siento, hermano. Ponte encima de él. No dije nada sobre cucharear. Ponte sobre él. Dayan, es suficiente. Perfecto. ¿Qué diablos estás haciendo atrás? Lo siento. Sonrían, idiotas. Muy bien. El primero que se levante, muere. ¿Cuánto? 10. ¿Qué? ¿Cientos? ¡Miles! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dayan! Debo conducir, ¿sí? ¡Está bien! ¡Conduce! ¡Dios! ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Ves esto? Es nuestro dinero de emergencia, ¿sí? Hoteles, comida, gasolina, carne seca, esencial. Está bien. Y este es un pago de Peter. ¿Cómo que pago de Peter? Cuando robaban a los ricos y le daban a los pobres. Oh, te refieres a Robin Hood. Bien, supongo que es lo mismo. Espera, ¿qué es eso? Es como un mapa. ¿Cómo que un mapa? Dámelo, déjame ver.
Espera, espera. ¿Sabías que ellos estaban ahí? ¿Qué es esto? ¿Una lista de odio? Llámalo como quieras, ¿sí? Me arrebataron todo, Jack. Mi madre, mi padre, toda mi familia. No puedo soltarlo, ¿sí? Solo no puedo. Dayan, ¿puedes guardar eso? La peor policía está aquí. ¡Wow, wow! ¿Qué diablos haces? ¿No sabes cuál es la multa por tirar basura aquí, Dayan? ¡Diablos! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Oye, güero. Recuerdo cuando tenía el pelo así. Debes lavarlo más seguido, porque lo vas a perder. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Hay un problema. Bueno, ya sabes qué pienso de los problemas. Trato de rectificarlo. Si me llamaste, es porque estás haciendo un mal trabajo, ¿eh? ¿Recuerdas la situación que tuviste con mi padre en Indiana hace 15 años? ¿15 años? Apenas me acuerdo de ayer, idiota. Mi compañero, Mike Peterson. Continúa. Creo que la hija lo sabe. ¿Sabe qué? Todo. Bueno. Lo que deseamos lo creemos fácilmente. Lo que nosotros pensamos, creemos que otros también lo piensen. Como sea, mira, creo que te robó narcóticos. Revisé lo que hizo. No te pago a ti y a tu padre por malas noticias, idiota. Mi padre está muerto. La chica lo mató. Ya veo. Y creo que va por ti. Bueno, dile dónde vivo y luego haz estragos. Y soltemos los malditos perros, hijo de perra. Aprecio el aviso. ¡Eh! No puedo creer lo jodidos que estamos ahora. Estaremos aquí todo el fin de semana. Voy a ir a la cárcel. Tú vas a ir a la cárcel. Voy a tener antecedentes. Estaré completamente jodido. ¿Sabes? Ni siquiera seré el mismo cuando salga de la cárcel, ¿verdad? ¿Sabes lo que le hacen a los pelirrojos? Se convierten en la perra enseguida. Garantizado. Es como si fueran sus pequeñas... sus novias. Como cuando entras. Me van a violar al entrar. ¡Oh, Dios mío! Mi ropa combinará con el color de mi pelo. ¿Sabes lo que le hacen a la gente como yo en la cárcel? ¡Maldita sea! No tenemos abogado. Oye, llamemos a este tipo. Monty Moskowitz. ¿Qué, un tipo italiano escrito en una pared? ¡Hey, Leon! ¡Leon! ¿Qué pasa? Leon, ven aquí, ven aquí, ven aquí, acércate, ven aquí. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Mierda! Te dije que no te quitaras el collarín, hay cámaras por todas partes. No puedo dormir con él, Monty. Dios, es como un maldito cactus envuelto en mi cuello. Lo juro, es como un cactus envuelto en mi cuello, duele, oh Dios mío, güey. Ahora escúchame. Me importa una mierda si te rompe desde tu C7 hasta tu C1. Ponte el maldito collarín. ¿Te das cuenta de que no puedo dormir con él? Eso es un problema. ¿De acuerdo? ¿Ves esto? Es para un bebé. ¿Cómo quieres que me entre en el dedo meñique? ¡Pues estíralo a la mierda! Si vuelvo a entrar aquí y no te veo usándolo, lo juro por Dios, Leon, vas a tener un día de mierda. A veces puede ser malo. ¡Jódete! Oh, Dios mío. No creerás la pesadilla que acabo de tener. Estábamos en una cárcel repugnante con un policía raro con cola de caballo. Y estaba este abogado loco llamado Monty Moskowitz que vestía un traje azul loco. Era repugnante. Y algún criminal loco junto a nosotros. Y enloquecías. ¿Cómo te enteraste de este lugar?
Mi madre se sentó en esta mesa. ¿Hablas en serio? ¿Por qué? Estaba recogiendo drogas, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Ya decidieron? Acabamos de llegar. ¿Entonces van a comer? Bueno, ¿qué más haríamos aquí? Cierto. ¿Te sientes bien, Sally? Estoy bien, gracias. ¿Está bien? ¿Y qué ordenarán? Este. Hamburguesa americana. Excelente elección. ¿Y para usted? No tengo hambre. Solo una Coca-Cola Light. Y una guarnición de Jimmy the Beef. Eso es lo que pensé. Un momento. Soy yo, parece loca. ¿Qué diablos es Jimmy the Beef? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué diablos estás...? ¿Qué estás mirando, niño bonito? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No, no, no! Siéntate, cierra la boca. ¿Qué diablos haces? ¡Cierra la boca y vamos! ¡Ahora siéntate! ¡Vete a la mierda! ¡Siéntate! ¿Qué quiere una chica como tú con Jimmy the Beef? Sabes, esto no va a ayudar a tus reseñas. ¿Quieres seguir siendo bonita? Será mejor que empieces a responder mis preguntas. ¿Qué es lo que quieres con Jimmy the Beef? No tengo idea de lo que estás hablando. Solo va a ser peor. Ya estás empezando a molestarme. Diane Peterson. JB, ¿te suena familiar? Así que tú eres Jimmy the Beef. ¿Por qué estás tú aquí? Tu aliento apesta. ¿Quién te envió? Mi madre me envió. ¿Y tu madre? Tu madre está muerta. ¿Es cierto? Ponla sobre la mesa. Tu madre, ella gastó muchas, muchas noches en esta mesa. Lucha, cariño. Lucha con todo lo que tienes. No dejes que te hagan lo mismo que me hicieron a mí. No soy tan fuerte como tú. Sí lo eres. Eres más fuerte. Ahora levántate y lucha. No tienes que sujetarme. ¿Y por qué es eso? ¿Eh? Haré todo lo que quieras. Solo quiero lo que mi madre nunca tuvo. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Venganza!
Eres graciosa, es gracioso. Te buscaré más tarde. Oye, oye, mira esto. Mezcla especial. Tómalo. Sí. No te importa si yo... Prueba especial aquí mismo. Oh, sí. Para práctica especial. Carajo, sí. Límpialo. Sí. Pruébalo. Sí, es genial, bueno. Es bueno. Oh, maldición. Sí. Estas son las nuevas chicas. Está bien. Crécele las tetas. Son un poco delgadas. Son modelos. ¿Es eso bigote? No. Ella es brasileña. No me importa de dónde sea. Ese es un maldito bigote. Mary, es un bigote, mira. ¿Verdad? Es una sombra. ¿Sombra? Dijiste que querías modelos. Ella es una modelo. Ja, modelos. Mierda. Apuntas una cámara a una chica hoy en día y de repente es una maldita modelo. Cariño, ¿qué modelas? Mira, ni siquiera puede hablar. No es una modelo. Es un maldito animal. ¡Sácalas a la mierda de aquí! Consigue más rubias. Ganan más dinero. Es bueno estar en casa. Uy, ¿qué pasa, Coli? ¿Qué pasa, Parker? He estado fuera demasiado, demasiado. ¿Cómo diablos conoces este lugar? Aquí hice la universidad. Oh, mira estos finos cortes de carne caminando, ¿eh? Tengo un mal presentimiento, Parker. Relájate, viejo, relájate. Sí, y si hay un incendio, ¿eh? ¿Cómo correremos entre tantas vacas? ¿Qué tal, Chots, eh? No, Dayan. No. Esta es una mala idea. No. Necesito un trago. Muero por uno, vamos. Tomaré uno y luego nos iremos. Hola, princesa. Está bien. ¿Qué te puedo ofrecer? Un poco de tequila. Mi tipo de Móvil chica. Cantinero. Enseguida, cariño. ¿Lo mismo para ti, Brady Bunch? Solo danos los tragos. Oh, tiene actitud. Al menos conozco esta canción, sí. Vamos, Parker. Veamos cómo bailas, bebé. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Vamos a bailar. Aquí está el otro. ¿Qué más da? ¡Ey! ¡Es hora de la fiesta! Necesito a 5 de ustedes aquí ahora mismo. Para que nos muestren qué es lo que tienen. ¡Mierda! ¿Un delantal? ¡Oh, mierda! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Oh! Tu hombre no se ve muy bien. Solo dame agua. ¡Uno más! ¡Solo agua! ¡Uno más! ¡Uno más! Aquí tienes, número 3. Buena suerte, viejo. Dayan, sabes que yo no bebo. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Claro que sí! De acuerdo, vamos. ¿Lista? ¡Sí!
Dayan, ¿qué haces? Dayan, ¿qué diablos haces? Y parece que hay alguien más. Oye, revisión, estás bajo arresto, tu identificación. ¿La adivino? Espero que no. Solo uno. Tú me das la uva, yo te doy la primera. Me gusta eso. Es una dinámica extraña. Me gusta extraña. Eso, te lo daré todo. Damas y caballeros, gracias por estar aquí. No hace falta decir que esta es una gran noche para nosotros. Nuestros nuevos amigos de Brasil, el señor Silver y la señora Silver. Han hecho una buena compra. 15 millones. Por los nuevos amigos. Y lo digo con total respeto hacia usted, señora Silva, pero... caballeros, disfrutarán de las damas. Y en segundo, para mi hijo, a quien no he visto en años, significa más para mí de lo que pueden imaginar. Brindo por ti, Stan Lee. Siento mucho que te convirtieras en un maldito policía. Pero oye, puedes dejar eso esta noche, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Policía idiota. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¡Oye! Oh, ¡basta con los sentimientos! ¿Tienes el tampón? ¿Tienes un tampón? ¡Oye, oye! ¡Ponte el tampón, hombre! ¡Eres como una mujer! ¿Cuál es el problema de la sociedad? Todos tienen esos sentimientos, nena. ¡Vamos! ¡Hey! ¡No dejemos que arruine la noche! ¡Salud! ¡15 millones! ¡Wow! ¡Que empiece la fiesta! ¡Mierda! ¡Mierda!
Bien, necesito ir al baño. De acuerdo, entraré rápido, ¿sí? Espera aquí. Gracias. Tienen buenos tragos aquí, ¿verdad? Están fabulosos, ¿sí? Así que, ¿vienes seguido aquí? De hecho, es mi primera vez. ¿Y tú? Solo cuando busco nuevos talentos. ¿Eres como un agente o algo así? Se podría decir. ¿De qué color es tu cabello debajo? ¿Acaso no es obvio? Es rubio. ¡Dios mío! ¡Creí reconocerte! Te ves más bonita en persona. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Aléjate de mí, perra loca! ¿Dayan? ¡Dayan! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda! Está bien, te llevaré arriba. Bienvenido a Hollywood, Jack. Vamos, alguien tiene que conocerte. Todos afuera. ¡Salgan ya! Siéntate. ¿No escuchaste? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la chica? No lo sé. Encuéntrala. Sí, sí. Jack. ¿Está bien si te llamo Jack? Escucha.
No tengo un problema contigo. Personalmente, me importa un carajo si sales de aquí. Pero tu novia, bueno, es una situación más complicada. No hay manera de que pueda irse de aquí con vida. En algún momento, los secretos deben morir. Lo entiendes, ¿verdad, Jack? No te pongas triste. Fue su lección. Ella pudo irse con una vida normal. Solo dime dónde está. Y tienes mi palabra. Ella tendrá una rápida e indolora muerte. Dayan te va a matar. De acuerdo. Como quieras. No la veo, no está aquí. ¡Vayan por ella! ¡Vamos! La próxima canción es dedicada para César Montana. ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Puedes verme? ¡Arma real! ¡Balas reales! Sé que tu generación vio muchas películas, pero ¿sabes qué? ¡Él va a morir! ¡Voy a dispararle! ¡Hola! Oye, Jack, parece que no le importas. De acuerdo, no haré la estúpida cuenta regresiva, solo apretaré el gatillo. ¿Listo? ¿Estás listo? ¡Hey! ¿Vas a orar o algo, hijo de perra? Hola. Espero que haya valido la pena, señorita Peterson. Tu causa es noble, tengo que reconocerlo. Pero tus tácticas son un poco primitivas. Espero que estés listo para morir. Mira, con tu madre, solo eran negocios. Ella traficaba drogas por mí. Hacía favores sexuales que fueran necesarios. Y luego volvió a su vida normal. Funcionó. Desafortunadamente, las cosas se complicaron por tu padre. Tenía una boca grande. Necesitaba ser cerrada. ¿Por eso lo incriminaste? ¿Y lo pusiste en una silla de ruedas? Bueno, era mejor que la alternativa. No tienes ningún aprecio por nada, ¿verdad? Pequeña perra. Ya nadie aprecia nada, hombre. Malditos millennials. Lamento que terminara así. Debiste quedarte en el pequeño pueblo del que vienes, y todo hubiera estado bien. Pistola. ¿Sabes qué? Tienes mucho corazón, niña.
Lo siento, papá, pero soy un policía y podría ser parte judío. ¡Stanley! ¡Stanley! ¿Qué estás haciendo, Stanley? Se acabó, Parker. No, no se acaba hasta que yo digo que se acabó. Yo digo que se acabó, ¿sí? Esta perra mató a mi padre, ¿recuerdas? Lamento decirlo, pero el idiota de tu papá lo merecía. ¡Eres tan débil! Es patético, Stanley. Maldito idiota, bonito niño de mierda. Mira, ¿quieres ser como yo? ¿Quieres ser un hombre de verdad? ¡Que tenga suerte! ¡Alto! ¡Stanley! ¡Oh, me disparaste! Soy un hombre de verdad y soy bueno con las armas, ¿sí? Pero no me dejes, no me dejes así. ¡Somos compañeros! Vete a la mierda, Parker. Every minute, dear, when I'm without you, don't know what to do. Every time you say goodbye, I goodbye. Donde sea menos aquí. Hola, papá. Con amor, de tu hija Dayan. Papá, perdón por creer lo que los demás decían. Ahora sé la verdad. Siempre te amaré. Tu hija, Dayan. En memoria de Ismael Villalta. Bombero, último llamado, 4 de agosto del 2020. La leyenda de Jack y Dayan. Todo ese ruido. Has estado de fiesta toda la noche. ¿Son personas muertas? Sal de aquí, viejo. No iré a ninguna parte. Llamé a la policía. Exijo que libere a mis nuevos clientes. ¿Cómo se llamaban? Con la tarifa de liberación urgente, la tarifa de servicio no ambulatorio, más la tarifa de extracción estándar, serán $10,000. Aquí está el tío Johnny. Dame 50 de estos lindos chicos. Son peces dorados, idiota. No me importa su color, necesito 50. Será mejor que le muestre respeto al tío Johnny. ¿Sí? ¿Qué tal si me respetas esto? Yo soy un piloto de carreras profesional. Debo manejar rápido. ¿En serio? ¿Cuánto dinero has ganado hasta ahora? No es lo que importa, Dios. Muestras algo de respeto a tu tío, aunque sea un idiota. ¡Eh,
¡Él es un idiota! ¡No! ¡Mis cervezas! ¡Diane, qué diablos haces! Está bien, diviértete, John Wayne. Según las fuentes, Montana estaba siendo perseguido por la ahora infame pareja Jack y Diane de Seymour, Indiana. La leyenda de Jack y Diane. En memoria del tío Johnny. Y así es como terminas una historia, perra.